hace falta ahora es entender el río. Antes de desarrollar infraestructura en los ríos amazónicos, deberíamos dar un paso atrás, una pausa y decir, vamos a realmente entender cuál es la dinámica natural del río. No solamente el río Ucayali, el Marañón, Amazonas y Huallaga por separado, sino también decir cómo se van clasificando los ríos. Por ejemplo, el Huallaga y el Ucayali son casi de la misma dinámica, el Marañón y el Amazonas son similares, forman islas, por ejemplo. Y después de entender un poco la morfología en planta usando imágenes satelitales, sensoramiento remoto, deberíamos decidir en qué lugares vamos a monitorear el río. Por ejemplo, no solamente poner estaciones hidrométricas, estaciones para medir el nivel del agua, la superficial del agua, pero también de alguna forma medir cuántos sedimentos están siendo transportados por el río superficialmente, digamos en la columna de agua, sedimento suspendido, o en el fondo. Y lo más importante para el tema de hidrovías, que es dragar el fondo del río, es medir la cantidad de sedimentos que transporta en el río, en el fondo. Este transporte se da a veces por una estructura que se llaman dunas, son las formas de fondo que van migrando, que quizás puede migrar en el Guayabo, por ejemplo, medido que migran alrededor de 30 a 50 metros por día. Son estructuras de 2 metros por 100, 200 metros de largo, por el ancho del río, que están moviendo esa cantidad de sedimentos a 30 metros o 50 metros por día.